El pasado triunfo de Colombia sobre Chile trajo a colación un trasfondo político y social de enormes proporciones en América Latina. El mismo día en que la tricolor obtenía un logro en el fútbol, miles de chilenos no solo padecían la amargura de una derrota deportiva, también recordaban que hace 39 años hubo un golpe de Estado que marcó el rumbo de su historia. El presidente Salvador Allende se suicidó tras haber sido derrocado por los militares, montándose en el poder el general Augusto Pinochet durante 18 años. El partido de Colombia por eliminatorias no es el único aspecto futbolístico que de alguna manera hace parte de aquel contexto. El Estadio Nacional de Santiago también está incluido. Luego del golpe militar, se utilizaron sus instalaciones como centro de detención y tortura a partir de 12 de septiembre de 1973. En el recinto pasaron en calidad de detenidos más de 40.000 personas. En un solo día, la Cruz Roja estimó en 7.000 personas los prisioneros, de los cuales unos 300 eran extranjeros. De acuerdo a testimonio de sobrevivientes recogidos por esta institución humanitaria, en el estadio se cometieron torturas y amagos de fusilamiento contra los detenidos. Además, personas encapuchadas se paseaban entre los prisioneros, delatando a los militantes del partido de izquierda que eran perseguidos por la dictadura. Algunos de ellos fueron fusilados en las graderías. Colombia venció a Chile en el Estadio Monumental de Colo-Colo y no en el Nacional de Santiago, escenario del fútbol que los violentos profanaron hace 3 décadas. Pero de repente los gritos aparecen. 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 De repente los gritos aparecen.